Bueno, acá estamos. Esta casa se llama, la verdad, un hombre me dijo que le decían la Rosadita y aparentemente dice que esta casa era de rosa, era como una casa de que tenía de campo. Pero bueno, a medida que la gente vaya viendo los videos, seguramente me va a ir comentando o la verdad o su historia. Bueno, espero que le guste y seguimos acá explorando un poco. Que espectacular la casa, está en ruinas total. Así que bueno, lo que me gusta de esta casa es que, si bien está totalmente destruida, se puede apreciar que nadie vino y entró y hizo daño. No están las paredes con graffiti, está con sus cosas originales. La mayoría de las casas que están así, abandonadas, pasa que la vienen, la destruyen, le roban las cosas originales como las rejas, no sé, puertas, ventanas, así que bueno, lo lindo es que se conserva en su originalidad, pero bueno, es totalmente destruido. Así que bueno, no es grande la casa, pero sí llevaba el enigma de cómo era por dentro. Tiene, no sé, tiene mucha historia esta casa, así que bueno, acá está. Es hermosa, la verdad que es hermosa. Me gustan las puertas, los detalles.
pueden ver los dibujos de la cerámica. Los detalles de las ventanas. Y la verdad, estoy feliz en poder hacer esto y mostrar este lugar, porque la verdad está demasiado destruido, no sé cuánto tiempo más va a estar en pie o la van a dejar. Así que, bueno, la verdad está muy lindo. Este lugar aparenta ser el baño. Aparentar la casa tiene una luz, un interruptor. La verdad, muy buena la casa, demasiado rota. Se pueden ver que están todos los techos totalmente destruidos. Podemos ver plantas de lado. La verdad, contentísimo de poder entrar
Y esa experiencia es algo que siempre quise vivir y bueno, después de mucho tiempo lo logré. Así que bueno, acá les dejo. Espero les guste y bueno, dedito arriba. Thank you.